Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya seas de España o Latinoamérica. Entra en el link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Invadir México. ¿Es posible? De lógica militar. Vamos a ver. La música está bajita. México es la economía número 11 del mundo, de manera que los beneficios que obtendrían los invasores si lograran conquistar el territorio mexicano serían cuantiosos. Su Producto Interno Bruto ocupa el lugar número 11, subiendo del puesto 52 al 46 del índice de competitividad en 10 años. Vale, estamos, vamos a ver primero los beneficios de invadir, en este caso, México. Si es viable a nivel económico, obviamente, si merece la pena. Convierte en una de las economías más competitivas de Latinoamérica. México es el mayor exportador de plata del mundo, aparte de ocupar importantes puestos en la minería de oro, cobre, acero, gas natural y principalmente petróleo, colocándose en el puesto número 11 a nivel. O sea que sí, es muy beneficioso invadir México. Si lograran apoderarse del aparato productivo mexicano, podrían controlar la industria para la fabricación de vehículos, la séptima a nivel mundial, su industria pesquera, su producción de cemento y la producción de electricidad con sus gigantescas presas, aunque hay que considerar que algunas de ellas podrían ser destruidas durante la invasión. Una cosa, si México literalmente tiene tantísimos beneficios, tiene tantísimas cosas, ¿por qué es tan pobre en ciertos aspectos, tío? Me refiero, ¿por qué hay tanta pobreza en ciertos sectores, sabes? Si tiene tantísimo de todo. Lograran controlar la producción agrícola, ¿sabéis? Se apoderarían de uno de los primeros 10 puestos mundiales en la producción de aguacate, papaya, pepino, sal, coco, piña, café y cebolla. Porque literalmente estamos viendo que está entre los 10-11 que más exporta tal del mundo. En plan, tío, digo, ¿qué cojones? Debemos entonces establecer a qué se enfrentarían los invasores si quisieran conquistar México. En este sentido, tenemos que la defensa mexicana está a cargo de sus fuerzas armadas, compuestas por la Armada Mexicana, que defiende sus aguas territoriales y tiene en servicio 143 buques, dedicados en su mayoría al patrullaje y defensa costera, y un personal de 65.000. También tenemos a la Fuerza Aérea Mexicana, que protege su espacio aéreo operando cerca de 500 aeronaves. Pero esas no serán las naves, ¿no? Son súper antiguas. De las cuales solo 45 son de ataque y 2 de combate. Ah, eso te voy a decir, contando con un personal de 30.000 efectivos. Y por último, el ejército mexicano que defiende su territorio. El ejército es la dependencia de mayor tamaño, con un personal de 183.000, lo que constituye un personal activo de 279.000, que sumado a la reserva de 110.000, nos da un total del personal militar de 379.000 efectivos. También hay que considerar que México diseña y fabrica sus armas, contando con 18 fábricas en donde laboran más de 4.000 personas para la fabricación de municiones, pistolas y fusiles, siendo el más destacado la Serpiente de Fuego, que es... Me están diciendo muchos que es por el gobierno, el tema de que sea tan pobre en ciertas cositas, que pese para el gobierno, porque, vamos, muchos habéis tenido el mismo duda que yo, que, plan, tío, si tiene tantas cosas, ¿cómo cojones es tan pobre en ciertos aspectos, sabes? ¿What? Me está diciendo que dice, se debe al gobierno, es bastante corrupto, que hasta se roba las despensas de apoyo a gente que la necesita. Es el fusil oficial de las Fuerzas Armadas, contando con 220.000 de ellos. También México fabrica sus propios vehículos blindados, anfibios, drones y buques patrulleros. Bueno. En lo que respecta a la población, tenemos que, al igual que en Estados Unidos, los requisitos para obtener un arma de fuego son pocos y no se requiere de un examen psicológico para otorgar el permiso. Esto hace que en México circulen cerca de... ¿What? ¿En serio en México puedes tener un arma tan fácil? ¿What? Es decir, ¿puedes comprar un arma sin aportar nada? Me refiero, sin un examen psicológico para decir o hacer pensar, por lo menos hacer pensar a la gente que no estás loco. ¿Y que eres viable para eso? ¿Qué cojones? De 20 millones de armas, 85% de ellas circulan ilegalmente y en su mayoría son traídas desde Estados Unidos y Guatemala, destacándose... Dice, en España te hacen falta 1.000 papeles, vamos, sí, no, en España tienes que tener una licencia, tienes que hacer un examen psicológico, tienes que hacer 1.000 mierdas, tú. Entre ellas, el cuerno de chivo, nombre que se le da a la AK-47. También tenemos como agravante que el 65% de esas armas ilegales están en poder del crimen organizado, teniendo incluso sus propias fábricas clandestinas dentro del territorio mexicano.
siendo el arma más popular, el fusil R-15 estadounidense. Y también se ha dado el caso de la compra por los carteles de fusiles de alto calibre como el Barrett calibre 50. Te meto una cosa, esto, el tema de que haya organizaciones que tengan hasta sus propias fábricas de armas, literalmente tienen que conocerla 100% el gobierno, y eso es porque, como he dicho vosotros, no quiero decir nada, pero hostias, que permitas que haya fábricas ilegales de armamento y tal, loco. Los carteles son numerosos y poderosos en México, y se ha estimado que sobrepasan los 450.000 miembros. Otro factor para considerar es que México todavía tiene guerrillas activas. Estos movimientos tienen experiencia en guerra asimétrica, sobre todo en operaciones de interdicción. Iba a decir las FARC, pero las FARC son colombianas, ¿verdad, gente? Creo que sí. Son las operaciones de combate especializadas en la búsqueda y destrucción. En las FARC se disolvieron, creo. Y el corte de las rutas de abastecimiento del enemigo. Y se ha estimado que sobrepasan los 100.000 miembros. Todo esto nos arroja un total de 979.000 combatientes. Sí, bueno, porque tú te las querías, vamos. Me estás diciendo que sí, van a invadir México y los que son enemigos del gobierno, que en este caso son las guerrillas, los cárteles y tal, se van a liar. Pues igual les interesa saber que... No me jodas. Sin contar la población civil y los 167 grupos paramilitares que ofrecen. Esto sí, por ejemplo, sí que se me podría unir. No solamente al crimen organizado, sino a empresas petroleras y mineras, que para el momento de la publicación de este video no pudimos encontrar cifras de su membresía. También debemos tener en cuenta que aunque estos grupos se alquilan al mejor postor, a la hora de que vean sus familias y comunidades amenazadas, gran parte de ellos se sumaría a la defensa mexicana. Con la excepción de Estados Unidos, ninguna otra. Dicen, si no son enemigos, porque el gobierno les permite operar por una cuota que pagan. Sí, a eso me refiero. Pero que les daría igual que se metieran aquí, ¿sabes? En plan, bueno, obviamente todo debe verse, pero. Nación. Que no los tienes que tener como aliados. A lo que me refiero, ¿sabes? Tiene la capacidad para invadir México. Porque carecen de los recursos para transportar un personal de al menos 500.000 de combatientes por aire o mar. Y sobre todo, establecer una cadena de suministros para alimento, equipos y municiones. Recordamos también que el personal que realiza los combates en tierra necesita ser apoyado desde el aire con aviones, helicópteros de ataque y bombarderos tácticos y estratégicos, y estos últimos necesitan bases militares cercanas, que ninguna otra superpotencia posee aparte de Estados Unidos. Lo otro es que tampoco Estados Unidos permitiría ninguna alianza de potencias rivales para conquistar ninguno de sus países fronterizos. Debemos también tener en cuenta que aunque Estados Unidos tiene la capacidad militar para invadir México, es extremadamente improbable que lo haga, debido a que parte del aparato gubernamental de Estados Unidos está compuesto por mexicanos de primera, segunda y tercera generación, que obviamente se opondrían a tal hazaña. Y aunque el presidente puede ordenar el ataque y ocupación de cualquier nación por orden ejecutiva, las tropas no pueden estar por más de 60 días en suelo extranjero sin la aprobación del Congreso. Además, para el momento de la publicación de este video, el Congreso estadounidense estaba dominado por la oposición, de manera que realizar una hazaña como esta y conseguir el apoyo de los congresistas para anexar a los Estados Unidos territorio mexicano y afrontar la guerra diplomática que vendría era aún más improbable. Otro factor a considerar es que las repercusiones en la población de ambos países serían catastróficas y estaríamos hablando de limpieza étnica. Pero solo están hablando de Estados Unidos, tío. ¿Sabes? Viéndose forzado Estados Unidos a expulsar. O sea, ha hecho como una criba y dicho no, que nadie puede hacer nada exceptuando Estados Unidos. ¿Por qué? El tema de desplazamiento, por tema de movilización y tal y cual, ¿sabes? Un 15% de su población, que son cerca de 41 millones de mexicanos que viven en su territorio, y viéndose obligado a rescatar a los 738 mil estadounidenses que quedarían atrapados en México y que estarían en peligro. Lo peor de todo para los dos países es que en Estados Unidos sería maltratada toda persona con aspecto latino, y en México correría peligro toda persona con aspecto anglosajón, de manera que otras personas de descendencia latina en Estados Unidos y anglosajona en México tendrían que emigrar a otros países, reduciendo aún más la población en ambas naciones. En toda esta situación, Estados Unidos tendría las de perder,
ya que perdería una buena parte de la fuerza laboral que trabaja en el sector agrícola, gobierno y otros empleos en el sector servicios. A ver. Aunque México es la 11ª economía mundial, no ha logrado distribuir eficientemente las riquezas, ya que el 43% de su población vive en la pobreza. A todo esto se le suma que su principal debilidad es que depende en un... A ver. ...pobreza. ¿Cuánto porcentaje? De las riquezas, ya que el 43% de su población vive en la pobreza. What the fuck? ¿Ves a lo que me refiero? Un 43% de la población vive en la pobreza, tío. Y es... coño, entre los 10, un décimo, o sea, entre los 10, 11 países más, no sé, ¿sabes? A todo. Que más generan y más exportan. A esto se le suma que su principal debilidad es que depende en un 81% de Estados Unidos para exportación y en un 47% para importación, y el restante puede ser bloqueado por la armada invasora. En contraste, tenemos que Estados Unidos solo depende de México un 13 y 12% respectivamente. De manera que desde el mismo inicio del conflicto se generaría una crisis económica y humanitaria, con migraciones de mexicanos cruzando toda Centroamérica hacia América del Sur. También el comercio ilegal se vería gravemente afectado, porque a pesar de que México es el mayor productor y principal canal de sustancias controladas, la tolerancia de las autoridades estadounidenses sería nula, con la frontera cerrada y la posibilidad de que cualquier vehículo que la cruce sea localizado y destruido. La única manera de que los aliados podrían ayudar oficial o extraoficialmente a México sería por vía terrestre, enviando alimentos y ayuda humanitaria cruzando la frontera con Guatemala y Belice. Sin embargo, no podrían enviar tropas sin declarar también la guerra a los Estados Unidos. Campaña naval, venga, por mar, a tope. El inicio de la guerra, por las razones ya explicadas, no tomaría por sorpresa a nadie. Así que debemos asumir que los mexicanos dedicarían meses a preparar la defensa de su territorio. Es por esto que la armada invasora utilizaría primero sus misiles Tomahawk, que no son supersónicos, pero los tiene en gran cantidad, para atacar objetivos de alto valor táctico y estratégico. Para atacar. Solo utilizando las aeronaves en sus portaaviones para localizar y destruir los numerosos buques de la Armada Mexicana. Y aunque México no tiene submarinos en sus fuerzas militares, de todas maneras la vigilancia antisubmarina sería establecida para no descuidarse de los narcosubmarinos, que podrían ser utilizados para ataques sorpresa. Eso que tira el helicóptero era como un radar, ¿verdad? Algo de ese estilo. Naval para saber si había algo ahí abajo. Al bloqueo y estrangulamiento comercial de México. Bueno, algo en la zona, vale. Tendría que utilizar casi toda su flota. Una vez asegurada la ventaja naval, las aeronaves esperarían el inicio de la campaña terrestre. Campaña aérea. La principal debilidad de las Fuerzas Armadas Mexicanas ante los invasores estadounidenses es que su fuerza aérea solo tiene 2 aviones de combate y 35 de ataque. El resto de las aeronaves están dedicadas a entrenamiento. Solo tienen 2 aviones de combate. ¿En serio? Muchas gracias, Cobrita, por esa suscripción. La Fuerza Aérea Mexicana solo tiene 2 aviones de combate y 35 de ataque. Es decir, los aviones hechos como vista de Top 8, ¿esos eran los que tienen? Material, ¿no? Transporte y mitigación de desastres. Y aunque México posee armamento antiaéreo, no lo tiene en cantidad suficiente o es muy antiguo para enfrentar a la nación más poderosa en el aire. Muchas gracias, Cobrita, abrazo su creación, compañero. De misiles de la Armada, los bombardeos tácticos y estratégicos, los invasores estadounidenses asegurarían la destrucción de las bases conocidas de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército, así como también las refinerías de petróleo. La localización, designación y monitoreo de los blancos a destruir estaría monitoreada por satélite. Y lógicamente, el único satélite militar mexicano sería destruido utilizando misiles antisatélite. La segunda etapa sería con aeronaves tripuladas y drones. De momento, lo estamos viendo es que a nivel aéreo van a comer rabo, por desgracia, pero vamos, desde el día uno, vamos. Para realizar bombardeos tácticos y estratégicos con el objetivo de destruir las fuentes de abastecimiento de agua de la Ciudad de México y otras ciudades importantes, para así forzar su abandono y reducir los combates. Joder, tú. Sobre todo en lo que respecta como eso lo dice, México, sí, sí. En donde viven 20 millones de personas y es la 10ª ciudad más poblada del mundo. De manera que cortar los suministros para estrangularla y forzar la migración de sus habitantes sería prioridad para los invasores. Claro. Probablemente serían atacados también el Palacio Nacional
y el Congreso como objetivos estratégicos. Qué fuerte. Aunque Estados Unidos ha tenido inconvenientes para establecer la cadena de suministros en otras naciones que ha invadido, en el caso de México sería muy diferente porque hacen frontera. De manera que el ejército y la infantería de marina tendrían el apoyo de una nación que fabrica armas industrialmente y tiene suficientes vehículos y aeronaves de transporte para hacerlas llegar donde sea necesario. Uh-huh. Al perder el control de su espacio aéreo, las Fuerzas Armadas Mexicanas se les haría muy difícil evitar que sus instalaciones y vehículos sean destruidos desde el aire por los aviones de ataque norteamericanos, lo que facilitaría que la infantería invasora pueda ir ganando terreno poco a poco, solicitando también bombardeos tácticos cuando sea necesario. Esto haría que la infantería norteamericana pueda vencer la resistencia del ejército, guerrilla, paramilitares, carteles y los civiles. A ver, de momento pinta muy mal, ¿vale? Para México, no me engañaros. Una operación que duraría meses y que forzaría a cada nación a reclutar de su propia nación más y más combatientes. En conclusión, aunque Estados Unidos lograría tener éxito en invadir y conquistar todo el territorio mexicano, el costo en vidas, equipos y economía sería gigantesco para ambas naciones. Y aunque Estados Unidos ganaría el territorio mexicano, de seguro perdería su lugar como la primera potencia militar del mundo. Pues no estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Más que nada por el hecho de que hoy en día, tío, es lo que has dicho, si a nivel aéreo se come al que quiera, es así. A nivel aéreo pueden literalmente hacer lo que quieran. Tanto atacar puestos defensivos o, yo qué sé, aeródromos, aeropuertos, lo que sea, para que no saliera ningún solo avión, en el momento que tengan todo el aire, o sea, toda la zona aérea controlada, literalmente... Que te dice a ti que no puede ir contra los barracones, ¿sabes? Con esa fuerza aérea, ¿sabes? No sé, yo creo que es... No es... Que sí, que obviamente ofrecen resistencia, obviamente. Pero... Que comen suelo, ¿eh? Déjanos saber en los comentarios no. Si conoces alguna otra manera para invadir México. Si te gustó el video, pulsa el pulgar para arriba y... ¿Vosotros creéis que comería México... O sea, que comería en tierra... Sin invadir en México? Claro, dice, ya no solo fuerza aérea, sino que por mar Estados Unidos tiene la mayor potencia marina. Ya, pero ya no me refiero a eso, cobrita. Ya es el tema de que a nivel aéreo no tienen rival. Es decir, que tienen... ¿Cuántos han dicho? Si es que han dicho dos aviones de combate y 25 aviones de ataque, que son top 8. ¿Sabes? Si a, mínimo tienen 80 años la nave esa. ¿Sabes? En plan, que tío, que controlan lo que les dé la gana. ¿Sabes? El aire. Madre mía, te canto una serenata si hace falta. Claro, no se pueden defender con nada en ese sentido. Qué fuerte, ¿no?